Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Arce Partida, soy el director general de La Próxima Frontera. Somos una clínica especializada en adicciones que trabajamos desde hace 8 años y tenemos 5 años trabajando con el modelo de comunidad terapéutica. El 30 de septiembre del año 2013 inauguramos, gracias al padre Gabriel Mejía y al esfuerzo de muchos amigos que han contribuido en La Próxima Frontera, pudimos abrir el centro de tratamiento para niños y adolescentes. Con el tiempo, nos dimos cuenta que había una población en específico que atender, que eran los niños que tenían un abandono familiar, en situación de calle, y que estos tenían el consumo de adicciones. Ahí inició este nuevo proyecto de atención específica a estos niños. Mi nombre es Osvaldo Antonio López Hernández. Yo tengo 14 años. Yo estoy en casas hogares desde los 9. Porque mi mamá y mi papá fallecieron cuando yo tenía 8 años. Pues yo me he sentido mal, pues no me he sentido a gusto, no he tenido papás. Me siento solo, no, me siento que no tengo a nadie. He pensado terminar mi proceso y pues seguir saliendo adelante. Yo me drogaba con marihuana y toxol. No les hacía caso a mis padres y me salía nomás a drogar. Pues les llegaba a faltar el respeto a mis padres. Una vez le llegué a robar a mi mamá dinero para mis drogas. Yo extraño a mis papás porque, pues sí, no, pienso que ya es bastante tiempo que no los veo. Esa fue la primera casa hogar que estuve. En la primera nos pegaban. Nos pegaban con fierro, nos pegaban con alambre, ganchos. Y me he sentido mejor que los demás. Pues yo quiero salir adelante, quiero ser policía. Quiero terminar mis estudios y quiero pues trabajar para poder mantener a mi familia. Ya no miro hacia atrás, hoy encontré un lugar donde estoy mejor. Yo puedo ver el sol de diferente color, porque ahora sé que... ¿Qué tal? Mi nombre es Ismael, soy director del área de menores de La Próxima Frontera. Nosotros atendemos a una población específica que son menores de edad, niños de 9 a 17 años. En este momento contamos o tenemos un convenio con el Consejo Estatal de Familia en el cual nos envían menores en situaciones delicadas como consumo, problemas de conducta a causa pues de las diversas situaciones con la familia, como son el abandono, padres que abusaban físicamente, emocionalmente de sus hijos, el cual el consejo son retirados, y el día de hoy nosotros estamos trabajando con ellos. El objetivo primordial del tratamiento de La Próxima Frontera con los menores es ayudarles a recobrar nuevamente ese sentido de vida, esas ganas de hacer algo que por las situaciones familiares se han perdido, que el consumo o las conductas los han orillado a olvidarse de lo que tanto han querido en algún momento. Entonces el objetivo es ese, ¿no? Ayudarles nuevamente a recobrar lo que son las ganas de vivir. Mi nombre completo pues es Ángela Evelyn Ponce Carvajal. Yo tengo 14 años. Yo llegué a un albergue por primera vez a mis 7 años. No me gusta estar en albergues porque me siento como niña sin padres. Sí, tengo papás. A mi mamá la llevaron a la cárcel. Mi mamá pues no nos quería como hijos, ¿no? Pues ella lo que hacía, pues regaló a mis hermanos. Mi papá está en la cárcel porque pues me prostituía, ¿no? Me prostituía desde mis 7 años. Pues por eso estoy así. No me podía ni pues acercar así a la gente porque me daba miedo. Tantas violaciones que me hacían, entonces ya... Y pues así me fue prostituyendo con cada uno de los hombres. Porque si mis padres consumen, porque yo no, entonces es cuando empezó mi consumo del alcohol. Decía mensadas o me mareaba o pues me iba y me vomitaba y el día siguiente pues la cruda. Yo ingresé a la casa de mamá Rosa, ¿no? Duré mínimo ahí un año. Me sentí mal porque
pues decían que si no le echabas ganas a la escuela, pues así te castigaban, ¿no? Metiéndote con un hombre así mayor a unos cuartos. Entonces me lo hicieron y me violaron, ¿no? Y pues ese fue uno de los peores momentos de un acaso donde estuve. Pues en la próxima frontera me he sentido, pues bien, ¿no? Liberada, así, pues menos cargada, porque cargaba mucho, muchas cosas, así como de, por ejemplo, mi pasado, así, mis violaciones, y pues venía más bien con odio, no quería ni hablarle a nadie. Pienso en ser staff, porque pues aquí me han dado todo lo que necesito. Pues me gustaría, más que nada, pues ser staff, más que nada, pues porque así a lo mejor puedo encontrar algún día a mi papá y así poderlo traer así a que se interne y pues dejar esas malas costumbres, ¿no? Y pues así como me ayudaron a mí, así quiero ayudar. Como en esta adolescencia que estamos nosotros atravesando actualmente, ¿sí? Estamos muy a tiempo de rectificar otra vez el camino. ¿La opción por la construcción o la opción por la destrucción? Yo me llamo Sergio Ismael, tengo 14 años. Yo vivo en las casas hogares desde los 5 años. Yo tengo unas quemaduras porque mi mamá me quemó a los 6 años porque andaba drogada. En la segunda casa hogar nos golpeaban. Nos metían como a un cuarto y nos empezaban a golpear con cuartas de para el caballo. Yo me drogaba saliendo de la secundaria con mi papá. Estoy en la próxima frontera. Que me estoy recuperando. Mi recuperación la noto en mis actitudes. Primero que nada, terminar mis estudios, hacer clases de arquitectura. Lo más duro que me ha pasado en mi vida es que me hayan separado de mis padres y de mis hermanos. Yo le diría a esos niños que no tienen, que tienen papá, que los valoraran o que nos los regalaran a los que no tenemos. Mi nombre es Brenda Gómez, soy la coordinadora del área de psicología. A mí me gustaría contarles sobre la población específica con la cual trabajamos, menores de edad que llegan derivados del Consejo Estatal de la Familia aquí en Jalisco. Estos chicos vienen en situación de abandono, caen en consumo de sustancia, que es una manera de sobrevivir en la situación de abandono. Algunos de sus padres tienen problema de consumo de sustancias, tienen problema de venta de drogas. Aquí en la próxima frontera, lo que nosotros hacemos con estos chicos es primero darles una acogida, darles esa bienvenida donde ellos se sientan parte de una familia, que sientan que pertenecen dentro de la institución. Se les empieza a instruir, a enseñar cómo es una norma, qué es lo que ellos tienen que hacer dentro de la comunidad. Y empiezan a adquirir habilidades sociales, que es decir, empiezan a adquirir valores, empiezan a comprender por qué tienen que respetar sus cosas, por qué se tienen que ganar lo que ellos tienen dentro de la comunidad. Entonces, dentro de la comunidad se valora todo lo que voy adquiriendo, porque como yo trabajo, hago un esfuerzo terapéutico para obtener algo, ya le doy un valor a mi pertenencia. Jugamos el rol de la familia, donde ellos ven que hay una autoridad, hay una persona que los quiere, hay una persona que se preocupa por ellos. También hay chicos que llegan sin ninguna habilidad social, entonces aquí empiezan a hacer la comprensión de qué es lo que tienen que hacer ellos para que la gente los respete.
Nos enfocamos mucho en cuáles son sus habilidades cognitivas para que puedan llegar a la comprensión de lo que es la terapia de la comunidad. Y para los chicos que tienen eventos traumáticos, emocionales, pues ya se trabajan en diferentes ramas. Puede ser desde el humanismo, que es nuestra base, y con lo cognitivo-conductual. De vuelta a la vida, tu luz me ilumina. En ti yo lo sé, puedo confiar. Tú mi consejero, mi fiel compañero, mi amigo, mi guía de verdad. Tú mi consejero, mi fiel compañero, mi amigo, mi guía de verdad. Consejero, mi fiel compañero, mi amigo, mi guía de verdad. Aprendo a autocontrolarme y a saber cuáles son mis debilidades y mis fortalezas. Entender a los demás y tomarnos de la mano. Todo puedo remediarlo, dispuesto a renacer, respirar un nuevo día. Solo tengo que creer, esa luz es mi guía. Entender a los demás y tomados de la mano. ¡La próxima frontera! Mi consejero.